Hoy voy a preparar un platito que es muy rico, revuelto de carne boliviano. ¡Comenzamos! Lo que me gusta de este platito es muy rápido para preparar. Aquí ya tengo la papita, arroz, carne molida especial, cebolla, tomate, perejil. Y por último voy a poner unos huevitos. Y también la sal y el aceite. ¡Comenzamos! ¡Acompáñame! Voy a comenzar tostando el arroz. Ya está el arrocito. Ahí está, el agüita ya está hirviendo. Ahora voy a poner el arroz y el lavado. Vamos a poner la sal. El aceite también vamos a echar. Ya. Ahí tiene que cocer el arrocito. Ahora me toca pelar la papita. Ya estoy picando las papitas para hacer la papa frita. Estoy lavando la papita. Vamos a controlar el arroz, a ver cómo está cociendo. Poquito más falta, mire, así rico está. Bien separadito cuece este arroz. Ya, unos 2 minutitos más. Y también voy a hacer cocer la papita. Papita frita estoy preparando. Ya está caliente el aceite. Ya tiene sal la papa. Ahí está cociendo la papita en el aceite. Ahí lo vamos a dejar. Hasta mientras voy a picar la cebolla. Aquí ya tengo una cabecita de cebolla. Voy a picar en cuadraditos. Ya estoy terminando de picar el tomate. Así tiene que ser bien pequeñitos. Picado en cuadraditos, ¿ya? Aquí está, ya he terminado de picar. Ya está la papita frita y ahora voy a sacar. Ahora voy a comenzar a preparar la cebollita y voy a poner al sartén. Ahí estoy retostando la cebollita. Ahora voy a hacer un campito para poner la carne molida. Voy a dejar cociendo ahí la carne. Y ahora voy a mezclar la carne molida con la cebollita, ¿ya? Miren, amigos, ya está cocido la carne molida con la cebolla y tomate. Y ahora vamos a agregar la papita frita. Eso vamos a mezclar. El perejil es muy importante para este platito. Da mucho sabor el perejil. Ya ahora voy a echar un huevito. Ya he puesto un huevito, ahora vamos a mezclar bien. Voy a poner salsito. La sal es importante, ya. Un huevito más voy a aumentar. Ya está listo el revuelto de carne. Voy a comenzar a servir. Aquí tenemos el arrocito. El revuelto de carne al medio vamos a servir, ¿ya?
y así nos quedó el revuelto de carne. Muchísimas gracias por ver mis videos de Culiacán. ¡Nos veremos! Ahora me voy a comer a mi cocina.